El Bufalà va aconseguir la segona victòria consecutiva i es va imposar el conjunt de la Salut per a gol, sobretot gràcies a una bona primera part de l'equip que dirigeix Toni Parra. Al descans, els locals marxaven amb un avantatge de 2-0 amb dues dianes de Michael García. A la segona part, la Salut va fer un pas endavant i va aconseguir retallar diferències en el marcador, provocant molta incertesa en el resultat final. Però el Bufalà va reaccionar a la recta final i pràcticament en el darrer minut va aconseguir la diana que sentenciava el partit. Està sent difícil, com te comenté la última vez, somos un equipo que estaba en cuarta catalana. Entonces hemos subido, nuestro objetivo era no descender y bueno, los chavales están haciendo un muy buen trabajo, se está haciendo un muy buen trabajo, entrenamos tres días siendo tercera catalana y vienen todos los días, nos faltan. Hemos entrado con toda la voluntad del mundo, pero hemos cometido sobre todo un error importante en el segundo gol que nos ha cortado un poco la dinámica. En la segunda parte hemos ajustado, hemos entrado mucho más fuertes, hemos conseguido el 2-1, pero otra vez hemos estado inocentes en un rechace y han acabado el partido. Abans de finalitzar l'any, encara es disputarà un altre derbi badaloní a la tercera catalana. El 17 de desembre, el Montsant rebrà el Bufalà.